Les doy la bienvenida una semana más al Magazine de OVE, quien les habla aquí en Biosfera Televisión. Bueno, hoy comenzamos la semana hablando de las precauciones que hay que tener siempre en verano, en una temporada en la que el calor hace que vayamos más a la playa, pero debemos saber que siempre la costa, bueno, puede dar algún que otro problema. Esta mañana me acompaña Enrique Espinosa, ya saben ustedes que es el gerente del Consorcio de Seguridad y Emergencia de Lanzarote, con el que vamos a hablar de la nueva edición. Yo ya me he perdido un poco del número, pero yo creo que por alrededor de quinta edición de la campaña para evitar ahogamientos y otros accidentes en la playa, que arrancaba yo creo que hace dos semanas. Bienvenido, Enrique. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Dos semanas, porque pasó primero por Playa Blanca, después por Yaiza, si no me equivoco. No, empezamos en La Graciosa. Playa Blanca, sí. Y después fuimos a Playa Blanca y hoy empezamos en Playa Honda. Muy bien. Esto es una campaña que se alarga todo el mes de julio y agosto. Sí, ya llevamos, como dices tú, cinco ediciones y vamos por todas las playas y siguiendo, insistiendo en el sistema de la prevención en playa, todos los peligros que conlleva el medio acuático, porque es así, es verano, la cantidad de personas, pues no hay clase, todos los niños, las mayores, todo eso conlleva unos riesgos y esos riesgos conllevan una serie de medidas que tenemos que afrontar y sobre todo explicar a todo el mundo. Bueno, así es, sin duda. El fin de semana pasado que tuvimos altas temperaturas, hubieron playas con casi colgado el lleno. Sí, sí, ayer había casi 4.000 personas, entonces, y todo esto con la pandemia, que tenemos que controlar el aforo de las playas por ley, pues todo esto nos ha conllevado a volver a reactivar a todos los sistemas de playa para que tengan cuidado, que las aglomeraciones no están permitidas, que hay que mantener la distancia de seguridad y que hay muchas playas en la isla donde para que puedan diversificar y ir a varias playas y que entre todos podemos salir adelante. Muy bien que nos recuerdes esto, porque evidentemente la distancia de seguridad en la playa también hay que mantenerla y siempre con un núcleo cercano, si no la mascarilla puesta. La mascarilla, es que no nos olvidemos, la mascarilla no se va a quitar, esto ha venido para quedarse en espacios exteriores. Es verdad que el gobierno central lo ha quitado, pero lo ha dicho bien claro, siempre y cuando no se reúna las condiciones, pero claro. Ahora mismo los paseos marítimos están llenos, todo está lleno, con lo que no estamos reuniendo las condiciones, con lo que hay que llevar mascarilla. Sentido común. Ahora vamos a hablar de la campaña, pero bueno, me parece interesante lo que estás comentando. El sentido común no tiene que desaparecer porque está el verano aquí. No. La pandemia está ahí, se va a quedar y ha venido para quedarse. Esta enfermedad se va a quedar y la única solución es vacuna, mascarilla, distancia de seguridad y gel hidroalcohólico. Ese combinado funciona y lo hemos visto día tras día. De nada que uno de esos combinados empezamos a quitarnos, a confiarnos, pues volvemos a tener los altos índices de contagio que estamos viendo en Las Palmas y Tenerife. Tremendo. Tenerife ya estábamos como un poco acostumbrados, pero Las Palmas ha dado un repunte increíble, de tener 20 y pico a 200 y pico. Es normal, una isla tan grande, sí. Con tanto, era y el movimiento de personas. Tenerife ha infectado todo Canarias, más o menos, a La Palma, porque la gente se mueve, los aviones están llenos, cuando vas a Vinter están llenos. Si todo eso, han visto gente que a lo mejor no lo sabe, porque esta enfermedad, la lambda, la nueva que ha llegado, pues es insignificante para mucha gente, no sabe que la tiene, que es un simple constipado. Entonces la gente joven como si no era nada, como una cosa normal, una salida, que hemos estado trasnochado. Y la está teniendo y al no hacerse el test no sabemos que la tiene. Evidentemente, y además creo que tiene más capacidad de contagio que las anteriores versiones. Sí, uno por tres. Comillas. Sí, una persona puede inmediatamente a tres personas. Antes era uno, dos y ahora es uno, tres. Bueno, dicho queda, mucha precaución. Volvemos al tema de la campaña. Los objetivos están claros, ¿no? Sí, sí, los objetivos son clarísimos, volvemos a insistir el color de las banderas, volvemos a insistir, ahora introducimos por el tema del COVID, el tema que estamos haciendo del COVID, el lavado de manos, volvemos a insistir que una buena higiene y hay que llevarla de por vida, funciona. También en la playa. En todo hay que llevar, aquí es agua con jabón, no usar el tema del calor, pues un poco más para eso, agua con jabón, saber lavar las manos, el tema que tenemos que hacer una RCP, cómo tenemos que hacerla ahora con los temas de la pandemia, todo eso lo explicamos, los talleres, y cualquier persona se puede acercar y tenemos dos personas, dos técnicos formados
en el que explicamos todos esos procedimientos. Oye, muy interesante esto de la reanimación, porque yo creo que con esa base de conocimiento podríamos evitar males mayores, ¿no? Yo se lo digo, nosotros tenemos los 365 días del año enseñando a todos los colegios, sí, a colectivos, sábados, domingos, pero y ahora también en las playas, cuanta más gente sepa, mejor para todos. Tener un principio de prevención, un principio de formación, puede hacer que tú salves a tu padre, a tu madre, a tu hermano, por hacer una simple reanimación, que es muy simple y muy sencilla, y muchas veces por desconocimiento no la haces o por miedo, porque no sabes cómo hacerla. Y allí te explicamos con muñecos, como personas formadas en eso, te pueden dar esa solución. Bueno, esta semana entonces en Playa Honda, ¿a qué altura está el punto? Está en donde está el Goliat, en la zona del Goliat, sí, por el Mesana, en, es, en esa, esa playa que hay ahí. Lo hemos instalado, acaba de inaugurarse hace menos de una hora. Muy bien, por si están por allí y quieren ampliar información o incluso disfrutar de algunos de los talleres que impartirán. Otro tema que me tengo yo aquí apuntadito, el tema de las digestiones pesadas. Yo creo que está claro que no deberíamos de bañarnos cuando hemos hecho una comida copiosa, pero bueno, por si hay alguien que no lo sepa. Sí, lo más importante de las playas son los cambios de temperatura. Una persona cuando come cambia de temperatura, la temperatura corporal coge muchos grados y aunque no te creas, ese cambio de brusco de temperatura entre el mar, que está a unos 20 grados, tu cuerpo sube debido a esas comidas copiosas, y ese es ese cambio brusco es lo que hace que entremos en parada y es lo que da los cortes de digestión. Entonces, la gente que viene de los turistas son los que más sufren, están acostumbrados, entonces cogen calor, solo cogiendo calor y además comiendo, bebiendo bebidas alcohólicas, pues eso le da un cambio brusco de temperatura de tal magnitud que realmente es donde se producen los mayores ahogamientos en la isla de Lanzarote. Bueno, yo creo que lo lógico sería eso, que si haces una comida copiosa, pues esperar un poquito. Y siempre la precaución de entrar poco a poco, ¿no? Poco a poco, sobre todo la gente mayor y los niños, para que no haya esos cambios bruscos de temperatura. Eso, el cuello, lavarte el agua para que entre el contacto y se vaya aclimatando tu cuerpo a la temperatura del mar. Porque aunque haya calor, la temperatura del mar es mucho más baja. Hay mucha diferencia de temperatura, pero nosotros muchas veces está fría y lo notamos. Entonces tienes que ir poco a poco aclimatándote hasta que entre. Es decir, tenemos que tener claro que el medio acuático es muy provechoso en esta época, pero también es muy tiene sus riesgos, y sus riesgos conllevan una serie de lamentaciones que después nos vamos a lamentar bastante profundamente. Evidentemente. El tema de las banderas, yo creo que todo el mundo conoce que es el significado de cada una de ellas. El de las banderas y también el tema de los socorristas que están en las piscinas y en la playa. El caso que le debemos prestar, o sea, es una autoridad en la playa y hay que respetarlo. Sí, un socorrista está para ayudarte. El socorrista no te pone una bandera amarilla porque quiera, sino porque hay corriente, porque hay viento. Hay una bandera verde y ya sabrá mientras ve y va cambiando las banderas durante el ciclo del día, dependiendo de las corrientes, entre mejor, sea peor. Y el tema de cualquier, una picadura de medusa, que te la atienda él primeramente, él sabrá lo que tiene que hacer inmediatamente, si lo mejor ir a un centro de salud o él mismo con los mismos equipos de primeros auxilios te puede hacer la primera intervención. Es decir, todo eso son personas que están ahí con unos estudios, con una formación que están para ayudar. Y si te dice que no hagas una cosa es porque tiene que velar por el colectivo. Y a lo mejor tú individualmente te sientes agraviado, pero nunca lo hace con el mayor desagravio, sino para ayudar al colectivo, porque si todos hacen lo mismo que tú, pues crearíamos un caos. Acabas de mencionar las medusas. ¿Las medusas, Enrique, están todo el año, por temporadas? ¿Cómo funciona? Depende de las corrientes. De nada que hay fenómenos costeros, que no he ido estos días, pero de nada que hay fenómenos costeros, se mueven de sus corrientes y entran en las playas. Es decir, en cuanto veamos fenómenos costeros, los dos o tres días ya empiezan a aparecer las playas. Y eso, si es en invierno, pues como no hay mucha gente en la playa, pues hay menos picadura, pero ahora en verano, después de esta ola de calor que estamos teniendo y que ya vamos a mantener, aunque ya bajemos 5, 6, 7 grados, pero ya está la temperatura en 30 grados y no nos vamos a bajar hasta septiembre, con lo que ya la cantidad de gente que va a la playa va a ser, una afluencia va a ser masiva, y esa masividad, pues ya si entran medusa, pues las picaduras son, pues se multiplican por 3. ¿Y qué precaución,
precaución, no sé si podemos tener antes de que nos piquen, porque no sé si se ven claramente. Sí, no, nosotros los socorristas están obligados a primera hora de la playa a hacer una visual de la playa automáticamente. Ven medusa, tienen que avisarle, poner la bandera de medusa inmediatamente. ¿Qué es diferente a la amarilla o a la...? Sí, sí, una bandera exclusiva, nosotros la hemos hecho del consorcio y ya los tiene. Ajá. Y pone una medusa en grande, en blanco. Ah, perfecto. Vale, entonces ellos ya saben que hay medusa y tienen que acotar la zona. Porque hay zonas, pues hay playas grandes que a lo mejor en esta playa, este trozo como Famara, no sé qué, pues en este trozo hay medusa, pero en otro trozo puede hacer deportes acuáticos. Es decir, son diferentes. Pero las playas aquí, si hay medusa, pues estarán en toda la playa diseminada. Y depende si es calavera portuguesa, si es la medusa común, pues tiene, es más urticante o menos urticante. Entonces hay que tener muchísima precaución. No sabía lo de que existiera la bandera también para avisarnos de las medusas. Muy bien, una cosa nueva que sé. El tema de los niños, que lo tengo aquí apuntado, el tema de los niños es obvio. A los niños no se les puede perder de vista ni un segundo. Ni un segundo. Son las personas más vulnerables, tienen que tener sus medios de protección contra el calor, hay que hidratarlo, mucha agua, hay que poner sus cremas de protección solar. Son los que nunca se quieren ir. Pues intentemos que no vayan a las horas punta, entre las 12 y hasta las 4 de la tarde. Puede ser antes o después. Tenemos que cuidarlo. Es nuestro bien más protegido. Tanto los niños como los mayores, tenemos que hacer las tardes de verano son muy largas ahora, se puede ir a la playa. Sí, sí, es preferible, puedes estar tranquilo, que esté de una a cuatro, pues ya come, ya descansa, está en sombra, no está todo el día que te dé el sol, una buena gorra cuando vayas a la playa, pues es importantísimo. Y sobre todo eso, los niños hay que protegerlos. Nosotros ya hemos sido niños y vemos todas las cómo nos han protegido, pues protegémonos igual. No se les puede perder la vista, vamos, ni un segundo. Bueno, tampoco nos podemos olvidar que en el medio acuático, tanto de piscina como de mar, existen otros riesgos, bien sea por lanzarse de una manera que no es oportuna. Las piscinas son un riesgo. El crecimiento ahora, todo el mundo usa piscina, tiene piscina. Las piscinas privadas son las más peligrosas porque no hay nadie que te mire. Tu niño, tú estás, por eso hay que tener 20.000 ojos. En una piscina privada, sí, sí, tienes esa diferencia, porque no estás es para ti, pero tiene un gran peligro que estás solo. Entonces, si estás solo o cierras la piscina, si tienes niños, el tema de las alturas, de que te tires a un sitio con poca altura, y te puede dar un problema, te puedes quedar hasta tetrapléjico, que eso ha ocurrido. Entonces, todo eso hay que tener muchísima precaución. Está muy bien, pero siempre con precaución, con sentido común. Y ahora mismo, claro, empiezas a hacer, te confías, no pasa nada, no te confíes ni un día. Cada día es un nuevo día y la vida humana tiene más valor de todo lo que hay. Evidentemente, se puede disfrutar del mar, de la piscina y del verano manteniendo unas precauciones lógicas y normales. Playa Honda, ¿la semana que viene dónde? En Puerto del Carmen. En Puerto del Carmen. Esta campaña es en colaboración con la Fundación MAFRE, ¿no? Sí, nosotros somos además los embajadores de MAFRE en toda Canarias, porque tenemos muchos trabajos con ellos. Hacemos lo de reanimación, hacemos lo de atragantamiento, lo llevamos por todos los colegios. Ahora mismo estamos trabajando la campaña. El próximo año ya esperemos que ya todo vuelva a la normalidad. El Campeonato de España de Escarcelación de Vehículos también entrarán ellos. Es verdad, Enrique, hace tiempo que no hablábamos de eso, dos años, de la última, ¿no? Ahora mismo, en el próximo año va a ser el Campeonato de España aquí, si Dios quiere, ¿sabes? Vamos a cruzar los dedos y que todo, esperemos que sí, que la población esté al 100% vacunada para finales de año, y esto ya de envuelco, siempre con las restricciones que va a haber de por vida, hasta que esto, toda la población mundial va a tardar mucho más tiempo, por el tema de países subdesarrollados, entonces van a crear nueva cepa y esos son los que vamos a estar luchando durante varios años. Hay que saber convivir con esto, pero eso, mantener las indicaciones que nos dices. Mucho tiempo sin que estuvieras aquí, ¿cómo ha estado todos estos meses de pandemia, este año y pico? Mucho trabajo en el consorcio. Sí, la verdad que sí, nosotros nos pusimos a la mano, no sé, es decir, el consorcio lo que hace es adaptarse a las necesidades. Todos los bomberos, pues adaptarnos, tuvimos la necesidad, no habían accidentes de tráfico, pues nos pusimos a hacer desinfecciones, nos pusimos a formar, nos pusimos a entregar EPIs a todos para que estuvieran los primeros EPIs en la isla, toda la ayuda al autocovid, lo pusimos con el Servicio Canario de Salud. Es decir, nosotros lo importante es aportar y apoyar.
a las personas que tienen, ellos son los que mandan, nosotros estamos ahí con nosotros, donde no lleguen ellos, llegamos nosotros. Entonces somos una aportación, en vez sumamos y nunca restamos, es decir, no queremos ni entrar en sus competencias, sino nosotros todo lo que nos llegue en ellos, ayudar. Pues eso, y ayudar. Así se ha sentido, yo creo, por parte de todos. Sí, yo creo que es así, que es importante saber y que no nos gestiona, sino nosotros todo lo que necesitamos, nosotros le apoyamos. Nos poníamos al alarse, hay que llevar a gente a buscar positivos, seguimos. Tenemos todos los protocolos del aeropuerto, protocolos de inmigración, todos los protocolos que hay en La Graciosa, todo eso, están hechos por el consorcio, consensuados con todas las partes, y lo importante es que nosotros recomendamos, pero esa recomendación, si está bien hecha, pues al final todo el mundo la acata. Bueno, un placer enorme, Enrique. Muchísimas gracias por hablarnos de esta campaña. Si se encuentran en el punto, acudan a él, que, bueno, aparte de este abanico que se pueden llevar, donde están todas las indicaciones, pues igual pueden hasta aprovechar para algún taller que estén dando en el momento. Muchísimas gracias. Un placer. Un placer a mí. Bueno, dejamos el tema de la campaña de prevención de ahogamientos y ahora nos vamos con la previsión del tiempo para las próximas horas que nos la trae la Agencia Estatal de Meteorología. Bueno, ya tengo aquí sentada a mi siguiente invitada esta mañana. Tengo el placer enorme de que me acompañe Paula Chávez, más conocida como Pauliña. Bueno, les va a encantar, es una de las voces femeninas que más me ha impresionado últimamente, de verdad se los digo. Bienvenida, Paula. Muchísimas gracias por invitarme, de verdad. Un placer enorme. Encantadísima de estar aquí. Bueno, para mí también, ha sido todo un descubrimiento para mí tropezarme con su música. Pauliña tiene una banda estupenda con la que hace una música estupenda, una fusión de géneros. A ver, cuéntame un poco. Explícate. Pues la verdad es que quedó bastante plasmado desde el primer disco hasta el último, que es el tercero este que acabo de sacar, pues que realmente sabemos fusionar diferentes géneros, pero predomina mucho el rock and roll, el blues y bueno, cosillas que se fueron perdiendo y que a mí me gusta pues recuperar y más en mi lengua, que o galego, y que me encanta pues poder desenvolverme y cantar todos esos temas de los que bebí Elvis Presley, Janis Joplin, toda esta gente de los 60, 70 y plasmarlo en mi disco. Es una maravilla, estamos escuchándola de fondo. Este es uno de los temas del último disco. Sí. Pues este tema y muchos de los que integran este disco, como en los anteriores, pues hablan del feminismo y del problema racial, porque pues, yo considero que la lucha social es muy importante para que las niñas y niños que vienen de atrás pues, sean conscientes de lo que hemos vivido y que no se repita otra vez la misma historia.
Yo no hablo gallego, pero me pasé toda la tarde de ayer escuchando los tres álbumes que tiene Pauliña, y ya desde, a ver, no lo entiendo muy bien, pero sí que se entiende bastante. Lo primero que le pregunté cuando vino, digo, tú tienes unas letras con mucho carácter social, y así es, eso me gusta muchísimo. Incluso fuera de la música haces charlas para niños y estudiantes, ¿no? Sí, bueno, es una cosa con la que siempre me he sentido comprometida, porque creo que yo he nacido en un mundo que no me gustaba como estaba realmente, y cuando eres niña yo soy muy inquieta, y leer, y bueno, ahora estoy estudiando en la universidad, y como que la vida me fue dando pasito a paso lecciones, y esas lecciones quiero plasmarlas y que realmente los niños y niñas entiendan que se puede construir, y construyendo y hablando y entendiéndose las personas, pues podemos hacer una sociedad muchísimo más igualitaria y mejor para la gente que nos viene de atrás. Por supuesto que sí. Y si alguien público, en este caso tú como música, claro, puedes ayudar a visibilizar también todo esto, es estupendo. Estamos viendo la imagen de uno de los temas promocionales del disco Testemunhas, el último. Bueno, tienes una voz preciosa, ya te lo dije antes. Muy, muy, muy personal. Sí. ¿Verdad? Yo considero, supongo que todo el mundo te dice lo mismo, claro, pero lo es. Que yo considero que no canto bien, pero tengo esa personalidad y eso que dices, ah, está sonando. Cantas y esta bien. Es Paula. Sí. Esta es Pauliña. Sí, sí. Entonces me gusta muy que eso se plasme, la personalidad, el reconocimiento de mi voz. Eso es muy importante, creo. Bueno, cuéntame, Testigos, ¿qué acoges? ¿Cuántos temas tiene el último álbum? Pues es el primer tema que consigo hacer con 10 canciones, o sea que quedó un álbum bastante compacto. Y que me lo pasé muy bien, que me dio también muchísimo trabajo. Fue un trabajo muy intenso porque se me mezcló con la COVID, que para los artistas también fue un punto de atraso hacia todo lo que estábamos consiguiendo, y se me juntó con la carrera. Pero bueno, supe sacar el trabajo todo adelante porque colaboraron gente maravillosa que hizo que el disco no solo fuera mío, sino que fuera de la familia grande que estamos montando. Y eso es maravilloso porque también tenemos colaboraciones con gente de Portugal. Y abrir frontera, porque me invitéis aquí para mí es maravilloso, porque cualquier persona que me escuche, a mí me encanta que llegue el mensaje o que pruebe otras músicas, porque el idioma no debe de ser una barrera. Aquí estamos viendo la portada de este álbum, diseñada también por un artista gallego. Sí, Pruden y Lúa, que son un matrimonio de Ourense, diseñaron la portada. Él es tatuador también y mezcla como estilos. Lo catalogaron como si fuera un castelao de su época, porque él mezcla lo tradicional con lo moderno, y la verdad que quedó muy, muy bonita. Bueno, tú eres la voz y la imagen, digamos, de Pauliña, pero estás rodeada de una banda estupenda, ¿no? Sí, la verdad es que sin ellos me acogieron pues cuando tenía, no sé si 16, 17 añitos, y pues todo el concepto que yo tenía de música en la cabeza fui capaz de plasmarlo gracias a ellos, porque yo iba por los bares con mi guitarra porque me encantaba componer y me gustaba mi música, y yo pues me dedicaba a ir, pues me daba un bocata, me cenaba con ellos, me daba unas copas, y él cuando me vino a buscar, Lolo, que es mi productor, mi manager y mi bajista, pues me dio ese formato banda que yo podía plasmar todo lo que sonaba en mi cabeza. O sea, esa actitud rockabilly, esa actitud de punk y de blues y todo lo que quería transformar, pues tengo a Paco en los teclados, a Yago en la batería, a Julián en la guitarra y a Lolo, como mencionaba, en el bajo, y formamos una gran familia, y eso es lo más estupendo de la música. Sin duda. Es que si no fueran piña y familia, claro, no saldría lo que sale, ¿no? Sí, sí. Entiendo que es así. Sí. ¿Compones todos los temas? Sí, todos los temas los escribo yo, y creo que es bastante importante para mí poder sacar todo lo que llevo dentro, porque creo que la música es un medio. No sé si para conseguir un fin o no,
pero para mí es un medio, y que me escuchen con un mensaje y que por encima se lo pasen bien y que la gente entienda que no solo existe, pues ahora mismo estamos en el auge, pues evidentemente del reggaetón, del trap y de todas estas culturas suburbanas, pero bueno, que hay mujeres haciendo otro tipo de música, con otro mensaje y con muchas ganas. Para mí ha sido un soplo de aire fresco. Vamos a escucharla de nuevo. ¿Qué tema es? Este es el tema... O mesmo mal. Yo no sé, ¿cantas gallego siempre? ¿Por qué? En algún momento se me planteó cambiar al castellano, pero de todas formas es que para mí es imposible. Aparte estoy estudiando filología gallega, estoy enamorada de mi idioma y creo que son cosas que no se deben perder porque nos da identidad. Y creo que poder hablar gallego, pero también dominar el castellano, como ahora mismo estoy hablando contigo, claro, o el inglés, que también viví en Inglaterra, pues a mí me aporta, no me resta. Y creo que he escuchado pues, canciones desde en hindú, francés, inglés, y muchas veces no las entiendo, pero me transmiten. Creo que no debería de ser una barrera. Y creo que puedes entender algunas partes de la letra, tampoco es tan complicado, sí, el gallego. Sí, es lo que te comentaba afuera. ¿Llega igual a un público no gallego la música? Yo sí, a mí me ha llegado, y efectivamente se entiende mucha la letra. Yo creo que sí, por la experiencia de que tenemos de haber ido a tocar a Madrid, a Ciudad Real, da igual que no captes todo, pero la gente responde muy bien. Y tú cuando en directo ves que la gente, imagínate, pues en Puerto Llano, en un pueblito allí, que dices tú, no sé si me entenderán, tampoco entro con ese miedo porque voy para adelante con todo, que me gusta lo que hago, y responde y compra discos y le encanta como... El crear esa atmósfera de estar disfrutando del rock and roll, de la música, pues a mí me llena. Y creo que si responde aquí, va a responder en Francia, en Estados Unidos y donde me preste ir a tocar. Sin duda. Bueno, ¿cuál es tu vinculación con todos estos géneros que mezclas tan divinamente? A ver. Desde niña, desde muy chiquitita, mis referencias musicales me creé en un ambiente pues, un poquillo... humilde, por así decirlo, y me refugiaba muchísimo en la música y eso, mis referencias principales, tengo que decirlo, que siempre han sido americanas, que era como Elvis Presley, Janis Joplin, Dolly Parton, Patti Smith, entonces esa fusión y cuando eres adolescente tantas cosas que escuchas, tantas ganas que tienes de poder escribir tú tus propias letras, yo no me veía realmente como cantautora, yo me veía como quiero ser rock and roll y subirme al escenario con una banda. Y todas esas referencias quise fusionarlas con lo que más me importa, que es el idioma. Y creo que no había ese género anteriormente. Sí que hay rock, sí que hay metal, pero como dices tú, yo sueno como una mezcla de todos los géneros. Entonces, pues siempre es divertido poder acudir a un concierto y escuchar cosas diferentes en ese momento. ¿No abundan muchas mujeres en el rock? La música sí, pero no muchas en el rock. ¿Por qué? ¿Por qué si hay tanto talento? Yo creo que abundan, como bien dices, muchísimas mujeres en la música. Hay muchísimas mujeres en el rock y en diferentes partes del mundo, obviamente, y en España, desde luego, y en Galicia ya no te digo, pero hay poca visibilidad. Porque yo me encuentro muchas veces que la mayoría de los carteles de los festivales pues, ocupan grandes portadas, la mayoría de los grupos pues son mayoría masculina y bueno, creo que estamos haciendo camino y que vamos a seguir luchando para ello, para poder tener presencia femenina en los festivales, para que se pueda escuchar músicas, que no te lo digo por el gallego, pero es pues, del País Vasco, de Cataluña, de Valencia, a mí no me importaría ir a un festival y poder conocer a más compañeras, pero es lo que dices tú, necesitamos hacernos un hueco después de tantos años de el metal, por ejemplo, el metal pues solo se relaciona con hombres, pero hay maravillas por ahí. Y creo que hay que darnos tiempo. Bueno, estamos en el camino. Me gusta además que estés tan involucrada con temas sociales. En esas letras los plasma. Sí. No sé, por ejemplo, alguna canción en la que hables de feminismo. Sí, yo creo que el conjunto de mi obra, que son tres discos de momento, que tengo muchísimas ganas de seguir creando,
pues no es que lo plasme, es que está presente continuamente, porque yo soy mujer y me crié con mi mamá y con mi abuela y un hermano, entonces era como un poquillo matriarcado, ¿no? Y desde muy chiquitita tuve que trabajar y creo que eso lo fui notando, o sea, de decir hasta qué límite puedo conseguir yo una cosa y el hombre, pues, llegar al mismo nivel, ¿no? Yo siempre fui camarera y me tienen rechazado para decir, yo te contrataría aquí, pero es que es demasiado trabajo. Después, imposible. O sea, a mí me han dicho, ¿cómo trabajas? Claro. Y pues hace unos años trabajé en el Náutico de San Vicente, que es mi casa, y me quedé súper contenta porque el nivel de trabajo era muy alto, pero por allí pasan músicas y músicos maravillosos. Mm-hmm. Porque Miguel de la Cierva lleva todo eso muy bien. Y gracias a ese empujón de decir, claro que soy capaz y claro que puedo servir 20.000 copas, disfrutar de la música, creo que ese camino me lo estoy haciendo, porque muchas veces, a veces, las mujeres, nosotras mismas nos impedimos. Las chavas, sí, ¿por cierto. Qué no? Claro que sí. Totalmente de acuerdo. O sea, que tú, desde aquel momento en el que dijiste que ni siquiera sabías música y empezaste a rascar nueva y la guitarra, no has parado ni un momento hasta conseguir lo que estás consiguiendo. Una banda con ya muchos méritos, ¿eh? Sí, sí. Premios, ganadores en los premios Cantalingua, por ejemplo. Sí, de este año, muy contenta. Súper contenta. De hecho, cuando me dieron la noticia, yo ya estaba aquí. ¿En serio? Y ya lo habíamos ganado en el 2018, que fue cuando saqué mi primer disco, y no me lo creía. Pero ahora me lo creo menos. Porque, pues, que te voten niñas y niños de instituto, exacto. Es maravilloso. La peculiaridad de estos premios es eso, que vienen dados de gente joven que se ponen a votar ahí por sus preferidos. Sí, son diferentes institutos de Galiza, que pues se juntan y se presentan muchísimas artistas y muchísimos artistas y votan. Y este año, pues, jolín, vi que había muchísimas, mis compañeras y compañeros se presentaron y no pensé que iba a repetir, pero bueno, oye, que les gustó y pues súper bonito porque después me permiten ir a tocar a los institutos y conocerles. Y me encanta poder animarlos a que creen y a que hagan cosas. Bueno, enhorabuena. Colaboraciones con gente importante del panorama musical también, ¿no? Muy contenta. Creo que todo lo que voy haciendo lo voy trabajando y creo que me gusta mucho. Porque a mí cuando me llamo Boycott, que es un grupo muy importante en la escena musical del rock, por lo menos para mí, yo iba de chiquita a los festivales y para mí Boycott era, y cuando me llaman para colaborar digo, ¡de cabeza! Y me fui de cabeza a colaborar con Boycott. También saqué un tema con Baltonic en 2019 y bueno, este disco está pues cargado de colaboraciones, el nuevo, que se llama Testemunhas, Testigos, como bien dijo mi compañera, y creo que las colaboraciones de este disco son bastante importantes porque abrimos frontera en Portugal con Compañía Algazarra. Y creo que tiene mucho ritmillo y que puede gustar muchísimo. Seguro que así es. Estamos pasando por una pandemia, estamos ya todos cansadísimos, año y pico, mucho parón, no solamente musical, sino cultural. A pesar de eso, aquí está el tercer álbum. ¿Ha supuesto algún hándicap para seguir creando y estando sobre el escenario? ¿O no han notado ese parón, tanto como aquí? A ver, nosotros, obviamente, cuando fue el parón del cierre, fue, bueno, pues mucha gente se quedó en sus casas, como todo el mundo, y a mí me dio para componer. Porque a mí me encanta la soledad y mis libros y pues poder escribir. Pero Pauliña, lo que es el grupo, realmente no llegó a parar porque tuvimos muchísimos conciertos cuando se abrió en verano del año pasado y este verano también tenemos bastante cargada la agenda porque en Galicia hay bastante vida cultural, con la cultura segura, obviamente, en las sillas bien puestas, mascarillas, higienizante de manos y la verdad es que se lleva muy bien y el público responde muy bien. Allí se está haciendo muchísima música y tenemos una escena cultural muy bonita. Pero lo importante es seguir trabajando y que la gente se anime a asistir a los conciertos porque no es el foco de los contagios realmente. Y está claro. A que se siga haciendo. Está muy controlado todas las actividades culturales, sí. Entonces por ahí no salen los contagios. En Lanzarote estás porque acabas de hacer una actuación en La Grulla, que mando un saludo a David. ¿Qué tal? Es tu primera vez actuando en la isla, ¿no? Sí, la verdad es que vine de vacaciones y David pues, nos invitó a tocar en La Grulla, bar de cosas, allí que está, me dejó una guitarrita Jonás y como que me lió,
y me fui a tocar en acústico y la verdad respondieron súper bien. David es una persona maravillosa y el público, había gallegas y gallegos por allí por el medio que ya la liaron maravillosamente. Y lo que más me gusta es poder gustar a la gente que es de Lanzarote, que me digan, jolín, pues qué voz, o me gustó cómo actuaste, eso es maravilloso. Y me han tratado genial aquí. Estupendo, esperamos que pueda haber un próximo concierto en condiciones. Ojalá. Con mucha música y muchos instrumentos. Otra cosa, resto de verano, ¿mucho trabajo o no? Sí, mucho trabajo. Yo llego el jueves y el sábado ya tengo concierto y creo que todos los fines de semana estamos haciendo conciertos porque es el Xacobeo 2021 allí en Galicia y se está moviendo mucho la actividad cultural. Dependiendo de cómo vayan los casos, siempre se va, pues los ayuntamientos nos van avisando del aforo, el límite, pero vamos construyendo porque a mí no me gusta parar. Obviamente me gusta que la música llegue y me da igual dónde tocar, la verdad, y esperemos no parar porque lo considero un trabajo. Y muchas de mis compañeras y muchos de mis compañeros están imposibilitados de tocar por las circunstancias. Y no solo por tocar y sentirte encima de un escenario, pero es que es tu trabajo. Evidentemente, claro, hay que comer. Claro. Sí. Bueno, que pueden buscar Testemunhas en Spotify, por ejemplo. Sí, estamos en todas las plataformas digitales, YouTube, Amazon Music, iTunes y en Spotify, obviamente, y podéis buscar allí los tres discos. Como hice yo ayer, que disfruté como una loca toda la tarde escuchando la voz de Paula. Bueno, que me ha encantado conocerte, que enhorabuena por tu talento y que sigas disfrutando muchísimo de lo que haces, tú y tus compañeros de banda. Un placer, de verdad, es un placer para mí estar aquí, poder presentaros lo que hago un poquillo y un saludo a todas y a todos los que ven el programa. La próxima sobre el escenario, ¿eh? Ojalá. Un placer, muchísimas un placer, gracias, muchísimas Paula. Gracias. Bueno, dejamos la música de lado y ahora me voy a hacer eco de un acto que tuvo hace una semana o algo así la asociación Soy Mamut en colaboración con la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias. Organizaban la primera edición del Encuentro Juvenil Mistories, donde 5 jóvenes de diferentes islas contaron sus historias. Desde Lanzarote participó Laura Valde, una mujer afrocanaria muy involucrada en temas sociales. Yo me llamo Laura, tengo 27 años y soy bailarina y activista social. Básicamente, mi legado como persona negra es cortar con las desigualdades sociales y crear y normalizar como mujer negra en la sociedad, que ser negra es algo normal, no es algo que sea extraño ni diferente. Entonces, ahora mismo, básicamente, con el tema de la migración hay que concienciar a la gente. Y estoy constantemente haciendo pedagogía a todo el mundo, desde mi historia, desde mi experiencia, de la experiencia de otras personas. Y bueno, el caso es que queda una lucha muy larga por hacer y hay que estar día a día. No, falso directo. Bueno, enhorabuena a Laura por la participación en este proyecto regional, es una chica estupenda. Ahora ya cambio de tema, vamos a hablar un poco de literatura. Esta mañana me acompaña Mariana Barrios, que presentaba justamente ayer su libro Enteguise, La verdad que habita en ti. Aquí lo tengo. Bienvenida, Mariana, ¿qué tal estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un placer para mí. Bueno, La verdad que habita en ti es una selección de reflexiones y vivencias propias, ¿podemos decirlo así? Sí, sí, sí. Es una colección de relatos cortos que fui gestando primero para mí. La gente me pregunta, ¿cuál es el sentido de este libro? ¿No? Y primero para mí, porque era una manera para mí de poner orden a un montón de ideas y de sensaciones internas que se van gestando dentro del ámbito terapéutico, individual o grupal, o también en el encuentro cotidiano, ¿no? Y siempre me gustó escribir, para mí es muy terapéutico, no me considero una escritora, pero para mí era muy importante poder compartirlo, ¿no?
eldespertarconsciente.com es tu web. Exactamente. Yo creo que, no sé en qué momento, llegó a ti el tema de terapias alternativas, podemos llamarlo. Sí. Siempre que digo algo que no sea correcto, por favor, sí. Dime. Sí, 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 es correcto. Sí, llega un momento en ti en el que quisiste formarte en distintas terapias que te han ayudado para, como bien dice, conocerte un poquito mejor. Exactamente. Puramente para mi bienestar. Sin otro ánimo. Simplemente por llegar al bienestar de uno mismo. Exactamente. Cuando yo empecé a formarme hace unos 15 años, me he formado en varias corrientes. La primera vez que empecé la formación, dije, no, a mí me gusta esto para ayudar a las personas. Al segundo día me di cuenta que eso era para mí, que primero tenía que empezar conmigo. Entonces, en consulta siempre digo que no puedo acompañar a nadie a un lugar en el que yo no he estado. Y básicamente en el libro cuento experiencias muy cotidianas, que hablo de todo, ¿no? De los miedos, de las dudas. Aquí me ha salido el amor, hasta del amor habla. Sí. Hay mucho ilusión. Sí. Salto al vacío. Sí, el salto al vacío es uno que tengo muy presente porque fue cuando me corté el pelo. Tenía el pelo negro, largo. Qué guapa, además me encanta. Gracias. Tengo que decirlo. Tenía el pelo negro, largo, y las canas las tengo desde muy joven. Como yo. 20 y pocos años. Y para mí era un trastorno estar cada 15 días haciéndome el color, pero claro. Ay, pero es que esto me interesa muchísimo, Mariana, de verdad, te lo digo, yo llevo con ese rum rum un montón de tiempo, sigo escuchándote. Pues fue todo un proceso llegar a tomar esta decisión, pero como todo proceso en la vida, no sé si has visto ese meme que anda por ahí rulando que dice, doctor, ¿qué tomo para estar mejor? Decisiones. Le dicen, ¿no? Pues lo mismo, lo que hice fue decidir ese salto al vacío, quitarme el negro y llegar a mi color original, que es este. No tiene nada, ¿no? Pero para mí era un peso que tenía mucho contenido. ¿Cómo me va a quedar? ¿Qué van a decir de mí? ¿Me van a ver vieja? Todos estos prejuicios, todas estas comederas de coco, que lo que hacían era que cargara la mochila de tener que hacerme el color cada 15 días. Y el proceso, ¿no? Ah, no, ya se ve. Claro que se ve, tiene blanco, ¿no? A ver, somos mucho las mujeres que quisiéramos tomar esa decisión. Yo me lo planteo desde hace como un año o algo así. Mi peluquera me dice que sí estoy loca. En mi casa me dicen que sí estoy loca. Claro. Que cómo me voy a dejar eso, que el proceso es muy, muy, muy desagradable, por decirlo de alguna manera. El tema de la raíz, si no te lo cortas, claro. Si te lo cortas todo más fácil. Claro. Pero bueno, yo creo que al final también debemos de normalizar en que en un momento dado, por ejemplo, yo como Mariana también tengo las canas desde los 20 y pocos, desde muy joven me empezaron a salir las canas, de normalizar que las canas pues, es un proceso más de la vida y que están ahí, que van a salir a unos más tarde, a otros más pronto. Exacto. Y que no pasa nada por quien decide dejársela, quien quiere pintársela, no pasa nada, todo es igual de válido. Exactamente. Pero todavía tenemos mucho prejuicio. Y estos condicionamientos, imagínate, si lo estamos hablando con algo tan simple como el pelo, imagínate en otros aspectos. El cuerpo, el trabajo, el dinero, tantas cosas que nos condicionan. Y al final lo que hacemos es sufrir. Porque, claro, yo sufría cada vez que me veía la raíz blanca. Ay, me estás mirando el pelo, qué ganas de sufrir, ¿no? Pero bueno, es todo y sobre todo si es un proceso que no disfruta, porque yo odio, me gusta mucho todo lo relacionado con la belleza, pero justamente lo del tinte lo odio a muerte, no me gusta absolutamente nada. Entonces, estás pasándolo un poquito mal cada vez que vas a la peluquería por el tinte. Exactamente. Oye, pues ole por ti. Bueno, ¿y cómo las terapias cómo llegan a ti? ¿Qué tipo de terapias te ayudan a haber tomado todo este tipo de decisiones que plasmas aquí? Bueno, yo me he formado en varias, pero los tres pilares con los que yo trabajo
son la biogestal, las constelaciones familiares y la bioneuroemoción. Vale, para quien no sepa lo que es, de manera así sencilla, cuéntanos un poco. Vale, pues la Gestalt trabaja, en realidad las tres tienen una parte, excepto las constelaciones, tanto la biogestalt como la bioneuroemoción, trabajan con el aquí y ahora, el presente, entonces se parte de la problemática actual para tirar del hilo y encontrar dónde está el nudo. Se trabaja también mucho con la conciencia corporal, que el cuerpo nos está hablando de lo que está sucediendo dentro, entonces es mucho más fácil identificar la problemática desde el síntoma, vamos a decir, que desde... porque normalmente lo que hacemos es taparlo con medicamentos, ¿no? Entonces, o vamos al fisio, no, es que tengo, esto es crónico, tengo este dolor en la espalda crónico, pero no vamos al origen. Entonces, con este tipo de terapias lo que hacemos es ver de dónde viene el conflicto. Mariana, hay mucha gente que piensan acerca de las terapias alternativas que son vendehumos, que no sé qué. Claro. Yo creo que, a ver, como en todo en la vida, pues hay de todo, pero hay que tenerlas muy en cuenta. Algo tan sencillo, por ejemplo, como la respiración consciente. Exacto. Puede ayudar a no seguir tomándote más ansiolíticos, de verdad. A ver, no estoy hablando de curas de enfermedades mentales que por supuesto tienen que llevar su tratamiento y que para eso están los médicos encargados de ello. Pero a lo mejor una pequeña época de ansiedad, lo que, si nos paramos un poco, hacemos esa respiración consciente que incluso desde Sanidad ya te la recomiendo, exactamente, podemos ir avanzando. ¿Qué opinas tú de tantas terapias que hay de la negatividad con la que la reciben alguna parte de las personas? ¿Qué opino respecto a las terapias? Dices tú... Un poco en global, a ver, ¿eres consciente de que una parte de la población no entiende que hayan tantos tipos de terapias, claro, las pongan en dudas y todo eso? Claro. Entiendo que hay mucha variedad y encima se van cambiando los nombres. La verdad nunca me había puesto a pensar en eso, ¿no? Pero entiendo también pero que... ¿Pero te llega o te lo estoy descubriendo? No, perfectamente, porque de hecho lo veo, ¿no? En redes sociales, ahora conciencia del no sé qué y ahora se ha abierto, digamos, claro, entiendo que ahora se quiera arreglar, ¿no? Y el gobierno de alguna manera poner una regulación, sí, exactamente. Hay países que está más avanzado en eso, Alemania, por ejemplo, sí, no sé cómo decirte para que la gente tenga una... Yo siempre apelo a la intuición, entonces para mí es fundamental. La intuición es la que me dice hacia dónde me dirijo. Si yo no la escucho y me baso en la opinión de los demás, puedo caer más, claro, en situaciones incómodas que si sigo mi propia intuición, ¿no? Entonces, por supuesto que la gente tiende a, no, esto es lo clásico, pues me voy a lo clásico y me parece perfecto. Yo creo que... Pero bueno, que existen terapias que te ayudan un poco a mejorar... Sí, por supuesto, por supuesto. Y que detrás de estas terapias, en muchos casos, hay una formación previa muy importante. Por supuesto. Yo hace 15 años empecé a formarme y lo sigo haciendo, pero porque me apasiona. Mm. Entiendo que hay gente que hace un curso de un fin de semana y ya son no sé qué. Ahí yo no puedo entrar, ¿no? Pero yo sí puedo hablar de mi trabajo. Y es una pasión. Entonces, lo digo, siempre digo trabajo con T mayúscula, porque no es el típico trabajo que uno... ¡Ay, tengo que trabajar!, ¿no? Y que para mí es un desgaste, sino que... Otra vez lunes. Sí, sí. No, me encantan los lunes, me encantan. Para mí lo más importante es compartir mi propia experiencia, compartir lo que a mí me ha servido, me ha sido útil y me sigue sirviendo para mi día a día, para estar mejor, para sentirme un poco más libre, para poder tener una interrelación con los demás más sana, más honesta, transparente, más desde el corazón. Mariana, ¿y cómo llegan a ti ese tipo de terapias?
Bueno, la primera llegó porque estaba en crisis. Estaba en una crisis personal hace 15 años o más ya, pues 18 años. Ah, en Canarias lleva como 20 o más, ¿no? Sí, 21. Porque es argentina de nacimiento. Sí, 21. Ajá. Sí, viví 12 años en Tenerife y el resto aquí. Llegó porque entré en crisis y empecé a buscar algo. Entonces, pues, agarré las páginas amarillas en ese momento y dije, pues, psicólogos, a ver, no sé, ¿qué, alguien? Porque, bueno, fui a la Seguridad Social y, claro, en la Seguridad Social tienen algo básico, ¿no?, que es lo que pueden aportar ahora mismo y en ese momento, pues, no me alcanzaba. Yo quería ver por qué estaba viviendo lo que estaba viviendo. Y a partir de ahí encontré a la Biogestalt, que fue la primera, y después fui enganchando una con otra porque me empezaron a dar una visión de la vida que no tenía, más amplia, ¿no? Estaba mirando la vida por una mirilla y de repente empecé a ver que tenía un campo de opciones para mí. No solamente eso, lo que debía, lo que tenía que hacer. Yo creo que hay que quitar un poco ese lastre que llevan algunas terapias encima. Y como bien dice Mariana, saber bien con quién estás y distinguir. Mariana, ¿qué tal estuvo la presentación ayer? Ay, súper bien. ¿Sí? Súper bonita, la verdad. La hicimos en el jardín del Palacio Spínola. Sí. Y bueno, debajo de una higuera vino gente, bueno, estaba el aforo limitado, así que mucha gente de mi entorno, gente que aprecio un montón, y entonces, bueno, me sentí súper arropada. Y bueno, la terminé con una canción, porque bueno, yo siempre me dediqué a cantar aquí en Canarias. ¿En serio? Sí, sí, sí. Bueno, la próxima tienes que venir a cantar. Pues vale. Claro, yo estaré encantada. Sí, sí, sí. Y bueno, estuvo muy bonito, la verdad. Concreto, conciso, no se extendió demasiado, hacía mucho calor. Y bueno, ¿tuviste una presentación también hace pocas semanas o un par de meses ya en Valencia, si no me equivoco? Sí, Valencia de Don Juan. Valencia de Don Juan es en la provincia de León. León. Ahí estoy creando un espacio en un pueblito más al sur que se llama La Antigua, un espacio que es como un retiro, vamos a decir, ¿no? Un lugar donde la gente puede venir a descansar. El eslogan de Espacio Bauer es: conecta con la naturaleza, reconecta con tu esencia. Porque cuando la gente dice, hay un lugar para desconectar, digo, no, vienes a conectarte, no a desconectarte, a conectarte, ¿no? Entonces, tenemos alimentación consciente, kilómetro cero, con todo lo del pueblito. Somos 10 habitantes. Es muy chiquito el pueblo, no hay nada, no hay bar, no hay panadería, no hay nada. Pero bueno, qué maravilla. Sí. Pero entonces nos dejas o vas y vienes. No, voy y vengo. Sí, voy y vengo. En invierno estoy más acá, en verano más allá. Me gusta estupendo. Viajar. Estoy con uno de los episodios que me ha llamado la atención, Libremente, Libre-mente. Cuéntame. Sí. Pues no me lo acuerdo exactamente, pero cuando hablo de libre mente, la mente tiene, es prácticamente la que gobierna nuestra vida. Pero no porque por descalificar, no porque diga, ah, está mal, sino porque le hemos encargado todas nuestras decisiones, todas nuestros movimientos, nuestras emociones, nuestras relaciones, se las hemos encargado a la mente. Y está saturada, por eso hay mucho estrés. Entonces, cuando la liberamos del peso y podemos incorporar a lo que son la gestión emocional, la conciencia corporal, ya la historia cambia. Porque ahí empiezo a tener información que no tenía, porque la mente es esquemática, metódica. Entonces, claro, lo que va es a tiro hecho, supervivencia, vamos a sobrevivir y ya está. En cambio, cuando metemos a las emociones y metemos al cuerpo, integramos todo. Y ahí es cuando vivimos en coherencia. La coherencia, pienso, siento, hago. Cuando eso está en equilibrio, pues las decisiones que tomo son desde otro lugar, no desde lo que es mejor para mí, sino desde lo que siento. Llegar a ese estado cuesta, creo yo, ¿eh? Lleva un trabajo. Lleva un trabajo, porque claro, venimos en una mecanicidad de usar la mente constantemente y pensamos que lo correcto está acá arriba, ¿no? Es, no, de acá,
y después los errores no los aceptamos, los sentimos como una frustración, como algo que ah, me Cierto. Equivoqué. Cuando integras el resto, pues tus decisiones están integradas, ¿no? A veces los errores es una oportunidad para algo mejor. Por supuesto, ¿eh? Por supuesto. Todo lo que estuvo pasando con la pandemia me dio la oportunidad de hacer el libro, de concretarlo, porque lo tenía prácticamente escrito, pero armarlo, editarlo y todo eso lleva mucho tiempo. Por cierto, ¿dónde podemos conseguirlo, Mariana? Pues ahora mismo lo tengo yo. Vale, si hay alguien interesado, a través de la web eldespertarconsciente.com. Sí. Bueno, Mariana, que me ha encantado conocerte. Igualmente. Espero que vuelvas después de que me voy de vacaciones, a la vuelta que vengas un día a cantarnos. ¿Qué tipo de música haces? Pues la música que he hecho en Tenerife, he cantado muchísimos años ahí. Música todo en inglés, muy comercial, ¿no? A mí la que más me gusta dentro de la comercial al final era más soul. Esa es la que me... bueno, del alma, ¿no? Esa es la música que más me gusta, la música negra, esta. Oye, seguro que te gusta nuestra anterior invitada, la chica esta gallega, que es una música preciosísima. Ah, pues después la voy a mirar. Paulina. Bueno, un placer enorme, Mariana. Enhorabuena por tu publicación. Nos vemos pronto. Vale. Muchísimas gracias por todo. Un placer. Hasta la próxima. Bueno, a ustedes también un gracias enorme por querer acompañarnos un día más aquí en el Magazine de OVE Biosfera Televisión. Volvemos mañana a la 1, como siempre.